encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Marlene Campos, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas si te gusta el contenido de Scrapbook. Y bueno, el día de hoy voy a comenzar el mes y haciendo un junk journal. Se los voy a dejar aquí para que sepan cómo se dice y les voy a dar una breve explicación de lo que es. Se utiliza más que nada con retazos. Entonces, bueno, les voy a dar una breve explicación de lo que significa el junk journal, que significa es como un diario hecho con retazos. Prácticamente es un libro hecho de productos reciclados como cartón, papel, tela, listones, lo que te encuentres en tu casa o sobrantes de cualquier tipo de cosas. Y bueno, las páginas se pueden usar para múltiples propósitos como diario, para escribir cosas o fechas importantes, dibujos o sketchbooks, guardar recuerdos o fotos, recetas, frases inspiradoras y muchas cosas más que pueden utilizar. Tiene muchísimas funciones este tipo de proyecto de scrapbook. Bueno, no es exactamente un scrapbook, pero se hace similar. La diferencia entre el scrapbook y el junk journal es que el scrapbook lo usamos más que nada para guardar fotografías especiales o fotografías de eventos que hemos tenido en nuestra vida, por ejemplo, no sé, un cumpleaños, un viaje especial, algún baby shower, etc. Ya lo saben para los que hacen scrapbook. Y bueno, el junk journal es más que nada para guardar lo que sea, para incluso un diario como tal, diario de escritura ya. Yo lo voy a utilizar para anotar ciertas cosas importantes que luego típico, ¿no? Que por ejemplo una fecha importante o un dato importante que encontré, etc. Entonces yo a veces compro esas libretas normales de papelería y en esta ocasión se me ocurre que voy a utilizar todo lo que me encontré. Aquí les voy a mostrar un poco de todo lo que me encontré. Yo voy a utilizar de base este cartón. Este cartón, que es el único que tengo por ahora para reciclar, es el de mi guillotina blanca que me van a ver usar al rato y ya me han visto usarlo en otros videos atrás. Y bueno, me encontré este y le corté este pedacito, yo creo que es más que suficiente. Ustedes pueden reciclar una caja de cereal, caja de galletas o lo que sea. Si no tienen caja, pues también cartón. Cualquier cartón que tengan reciclado, no precisamente ni estrictamente tiene que ser reciclado, pero esa es la idea, ¿no? Se me ocurre que podría forrarlo con esta tela, no sé, quiero usar, a lo mejor utilizo sellos. Tengo un buen de cosas así que tengo así tirados por ahí, o no tirados, sino que no uso. De estos embellecedores, moños, listones, piedritas, salen volando. Y muchas cosas más y obviamente los retazos de papel que tengo un buen, como se dan cuenta, aquí del video pasado, que si no lo han visto se los dejo arribita y en la cajita de descripción. Este papel me encanta. Y bueno, el junk journal prácticamente no tiene un tema en específico o una gama de color, es lo que me gusta también. Así que pueden combinar todos los colores que quieran, pueden combinar tela, cartulina, papel impreso, papel de regalo, papel del pan, si quieren, el papel craft del pan, como quieran. Así que bueno, yo los voy a dejar aquí en este video con Voice Enough para que sea más rápido el proceso, porque si no me voy a tardar mucho, porque todo lo voy a hacer así en el momento, a ver qué se me ocurre, y ni siquiera sé el tamaño, pero bueno, no les voy a dar medidas exactas ni nada, porque esto es, cada quien lo hace a su gusto. Yo lo voy a hacer, como les digo, con lo que me encuentre aquí. Tengo muchas cosas así pequeñas, muchos troqueles que ni uso, que ni me acordaba que tenía, de flores, de esto. Entonces, voy a utilizar todo lo que me encuentre. Y bueno, pues espero disfruten este tutorial y no olviden que se pueden suscribir a mi canal y a mis redes sociales me pueden seguir. Todos se los dejo en la cajita de descripción y ya saben, todo también aquí en la pantalla va a salir mis redes sociales y va a salir también el enlace de mi sitio web. Y en la parte de arriba también está mi sitio web. Y todo en la cajita de descripción, ya saben que es súper maravillosa la cajita de descripción. Tiene todos los datos que necesitan. Y bueno, espero disfruten este video tutorial. ¡Los quiero!
Bueno, yo voy a comenzar usando este pedazo de cartón que, como les había mencionado, era de mi guillotina, y voy a usar esta tela que ya tenía un buen rato que no la uso y me gusta mucho la temática de París, pero como les dije antes, no precisamente tienen que llevar un tema, porque eso es lo que tienen los journals, que me encantan, por cierto, por eso. Y bueno, pero aquí voy a aprovechar todo lo que me encontré aquí en mi scrap room. Y bueno, me encontré esta tela que ya ni me acordaba que tenía. Y bueno, aquí como ven estoy cortando un pedazo, bueno, dos pedazos de tela. Las voy a unir con cinta doble cara para que quede bien fijo. Pero también le voy a poner pegamento blanco, porque ya saben que el pegamento blanco es esencial para este tipo de proyectos. Y bueno, aquí le voy a quitar la parte protectora de la cinta doble cara. Y después voy a unir estas partes. Ya que haya forrado la parte del exterior, o sea, la portada y la contraportada, que no les comenté, yo aproveché la forma del cartón como tal, aquí lo ven, pues ya no tuve que hacer como que el lomo y la portada y la contraportada aparte. Simplemente aproveché las marcas de doblez que ya traía el cartón, y aproveché también el tamaño, y por eso lo hice de esta forma. Bueno, aquí como ven, estoy cortando las esquinas de la tela para que se vea más prolija esta parte de aquí. El hecho de forrar con tela o con vinipiel, polipiel y eso, es algo distinto a forrar con cartulinas, porque ya saben que este tipo de material es diferente. Y bueno, aquí como ven le estoy cortando un excedente para que pueda yo luego cortar y pegarlo con pegamento blanco, pero queda muy bien. Aquí les muestro muy bien cómo queda. Y bueno, así hice las cuatro esquinas. Y acá en la parte de adentro, la cual aquí cometí un error, les voy a comentar. Deben de forrar toda lo que es la parte de la portada, contraportada y obviamente el lomo, todo. No forren nada más una parte y luego pongan la otra. Ese fue mi error, la cual es como de novato porque yo he hecho muchos álbumes. Pero bueno, se los comento por acá. Entonces yo aquí como ven nada más empecé con la portada. Pero en vez de hacer esto, háganlo todo antes de empezar a colocar las demás piezas que van a ir por dentro. Y bueno, yo aquí escogí este papel de cuadritos que me encantó. Como ven, el Young Journal es un proyecto que se utiliza con todos los retazos, pedacitos o lo que consideres como basura. Eso, porque en realidad no es basura, pero pueden usarlo. Lo que normalmente creerías tú que vas a tirar a la basura es lo que vamos a utilizar aquí. Esa es la idea, por eso se llama junk, que en inglés es basura, pero suena muy feo así. Entonces, bueno, yo nada más lo nombraría como retazos, sobrantes, cosas que no solemos usar o que ya a lo mejor pensábamos ya deshacernos de ellos, o que teníamos ahí perdidos, ¿no? Entonces, bueno, como ven acá estoy haciendo un bolsillo y le voy a hacer un troquelado con mi herramienta de troqueladora de círculo para que quede el bolsillo muy bien hecho. A mí me encanta mucho hacer bolsillos, lo han visto. Si ya me siguen desde hace tiempo, verán que en la mayoría de mis proyectos siempre hago bolsillos. Y es una forma muy fácil y muy bonita de hacerlo, porque en estos bolsillos no los subestimen, ya que le cabe bastantes fotos, tarjetas o elementos que puedes utilizar después para decorar tus álbumes. Y bueno, ya estoy pasando a cortar aquí las páginas más o menos adecuadas al tamaño de mi Junk Journal.
Yo lo voy a cortar aquí con mi guillotina. De hecho, el cartón que utilicé es de esta guillotina, como les mencioné. Y bueno, lo voy a doblar a la mitad. Como les mencioné al principio, yo voy a usar este Junk Journal como una especie de libretita para anotar cosas importantes, fechas o datos importantes que luego no sabemos qué. Pueden usarlo como un diario, pueden usarlo como lo que quieran. De hecho, si no quieren ponerle hojas, estas son simples hojas de papel. En algunos países les llaman folio. Yo les llamo aquí pues hojas de papel bone. Aquí en México sí se les llama. De papelería normal, bueno, de esas usé. Pueden usar los sobrantes de papel que les queden, por ejemplo, de las libretas, de los cuadernos que tengan por ahí que les sobraron hojas, pueden usarlo. Yo usé estos papeles blancos porque, bueno, ya los tengo, los usé. Y como ven aquí, estoy amarrando todas las hojas con hilo twine. Y ahora le voy a dar un toque de Distress color rosita a las hojas porque las veo muy blancas. Estoy usando papel o cartulina opalina y la cartulina opalina es muy blanca. Entonces no encontré de otro color un poco más aguesado, pero le estoy dando este toque. Y ahora lo que voy a hacer es cortarlo a la medida y ya saben, el típico rasgado que me encanta hacer en los papeles. Y como no tenía papeles exactos, no todos son del tamaño de estas hojas, yo estuve midiendo y cortando todo así para que se uniera. Y como ven, pues no tiene una temática exacta. Simplemente usé lo que tenía de retazos, de papel. Sobre todo eso es lo que más me sobra. Que normalmente cualquier persona diría, pues ya no los uso, los voy a tirar a la basura. Pero yo no los tiro. Aprovecho hacer cualquier tipo de proyectos con ellos. Y la mayoría de estos papeles son de mis colecciones. Son de diferentes colecciones. Otros papeles son de otros que he hecho que si no son de colección, simplemente los hice para hacer algún proyecto. Y bueno, todo lo pego con papel, digo, perdón, con pegamento blanco. Y ya saben, aquí los voy a dejar un ratito viendo cómo le pongo Distress a cada una de las páginas y cómo voy decorando cada una de ellas. Y bien, aquí estoy decorando con una florecita esta otra página. En la parte de atrás le voy a poner otros retazos de papel o pedazos de papel, sobrantes de papel. Y estas blonditas que ya tenía ahí, que ni me acordaba que tenía. Y bueno, este es otro de mis papeles de colección, estas de rayitas. Y se me hizo súper lindo detalle con este, con esta blondita de papel que compré en una dulcería hace mucho tiempo. Y le estoy cortando lo que sobra. Y bueno, este tipo de proyectos de Junk Journal son precisamente ideales para las personas que están empezando con el scrap, porque como no tienen un tema especial o exactamente, lo puedes hacer tipo vintage o lo puedes hacer todo un color, pero no tiene un tema especial ni un color especial porque pues usas lo que tienes en casa, ¿no? Listones, botones, pedazos de papel, hasta el papel del pan, como les mencioné al principio, papel craft. Yo tenía, por ejemplo, aquí esta Torre Eiffel que hace muchos años yo hacía invitaciones y me sobraron estas y dije, ay, perfectas para este proyecto. También me había sobrado esta hojita y estas florecitas y las mariposas, troqueles que ya tenía hechos para aprovechar pues el momento de troquelar y usarlos para este tipo de proyectos. Y bueno, aquí estoy usando sellos porque me encanta y también se me hizo un detalle lindo. Si no tienes sellos, no te preocupes, puedes dibujar lo que quieras, recortar y pegar, lo que se te pegue la gana. Esto es totalmente libre y totalmente personal. Y bueno, aquí estoy enrollando ya el cierre y listo. Así quedó este bello Junk Journal. Le estoy poniendo aquí las hojitas
de papel bond o folios, como les llaman en algunos países. Y bueno, así quedó listo para mí, se me hizo súper cómodo. Cuando ya esté muy lleno, le quito las hojas y le pongo nuevas. Y espero hayan disfrutado de este proyecto. Yo lo disfruté muchísimo, fue algo rápido que aproveché muchos pedacitos de papel y cosas que tenía ahí tiradas o más bien desordenadas. Bueno, aquí les muestro cómo hice también unos tipos de bolsillos para unos tags. Y aquí esta tacita de café. Y bueno, la temática de París quise que resaltara también. Y le puse detalles en dorado. Ya saben que me encanta el papel dorado. Este sobrecito que también tenía por ahí, que no lo usaba. Espero les haya gustado este tutorial, les sirva. Es perfecto para los que son principiantes en el scrapbook. Si lo hacen, por favor, compártanmelo en mi Instagram principalmente. Y en la cajita de descripción les dejo todos mis datos de mis redes sociales. No olviden que los quiero demasiado. ¡Besos! I wish I could wipe my own memory out. I wish I could.